Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Gaby Valderrama y bueno, pues les doy la bienvenida un martes más. Tengo un gran invitado que en un momento más se los voy a presentar y bueno, pues les doy la bienvenida a su canal The Heart of Hollywood en español con su programa Los Sonidos del Arte y bueno, como les comentaba, pues el día de hoy tengo a un chico, a un hombre que pues es un súper artista escénico, él utiliza su cuerpo para expresar con la música y así hacer de la danza todo un arte. Y bueno, pues los invito a que se queden para que conozcan más acerca de este chico súper talentoso, originario de Sonora. Y bueno, antes de presentarles a mi gran invitado, saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo desde Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y por supuesto México. Mi nombre es Gaby Valderrama y bueno, les comento algunas cositas acerca de Heart of Hollywood antes de empezar con esta padrísima entrevista. Y bueno, les comento que la compañía multimedia Heart of Hollywood, con sede en Los Ángeles, California, está orgullosa de anunciar su nueva plataforma de streaming, Heart of Hollywood Cinema. Ofrecerá producciones independientes y de estudio, junto con transmisiones en vivo, videos musicales y estrenos virtuales. Lo que esto significa para los productores independientes, una nueva opción para distribuir sus películas, series de TV y otros tipos de contenido. Y bueno, incluyendo también transmisiones en vivo. Y bueno, pues esta es la información que quería compartirles acerca de Heart of Hollywood Streaming Plataforma. Y bueno, ¿cómo nos pueden contactar? Les paso las siguientes direcciones para que lo puedan hacer. La primera de ellas es www.hohmp.com/contact y también está www.heartofhollywoodcinema.com. También pueden marcar el siguiente número, es 323-204-3133. Y bueno, pues ahí está la información. Ojalá que se animen a comunicarse y pues a establecer alguna alianza aquí con nosotros para que puedan presentar algún proyecto que tengan por ahí en mente. Y bueno, pues ahora sí, les voy a presentar a mi invitado, este chico, este hombre que les estaba comentando en un principio, que pues con su cuerpo expresa muchísimas cosas. Y bueno, pues él es Manuel Ballesteros. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Gaby. De nada, al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptar. Esto se había retrasado un poco, pero yo siempre te tenía en mente, no creas que me olvidaba de ti. Y bueno, pues muy contenta de que ya por fin estemos aquí en el programa y pues que te conozca más la gente, los que no te conocen, porque yo sé que pues tienes muchos admiradores que te siguen, que disfrutan de lo que haces. Y bueno, pues le cuento un poquito a las personas sobre ti. Pues eres actor, eres bailarín, eres pues un artista escénico, como lo mencioné en un principio. Y bueno, pues naciste en San Luis, Río Colorado. Sí, un saludo para todas las personas que nos están viendo de por allá, de tu tierra. Y bueno, Manuel, desde chiquitito te gustaba bailar en los festivales de primaria, secundaria, los típicos bailes, ¿no? Del 10 de mayo y de todas las fechas, ¿no? Especiales. Después de eso te fuiste a prepararte. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de tus inicios? ¿Cómo empezó todo? Pues ya sé que suena muy trillado, ¿no? Pero desde chico, gracias a Dios, siempre supe a lo que me quería dedicar. Y pues bailé y todo lo que en primaria, secundaria, en la prepa. Terminando la prepa, a los 10 días me fui a la Ciudad de México, Okay. en donde estuve estudiando en el estudio profesional de danza de la maestra Emma Pulido. Muy bien.
Al año me fui a trabajar a Cancún, que es como un lugar al que muchos de los que nos dedicamos a bailar, pues es una fuente de trabajo bastante noble. Y bueno, si tienes 19 años, pues con más razón, ¿no? Es un lugar paradisíaco donde haces lo que te gusta, te pagan y estás Sí. en el paraíso. Así que, ¿qué te puedo decir? Uy, qué maravilla. Así anduve como 5 años, bueno, entre Cancún, bueno, estuve en Cancún 8 meses, luego regresé a la Ciudad de México, estuve haciendo cosas comerciales, iba y venía, y cuando ya me regresé de la Ciudad de México, estuve en Mexicali. De hecho, en Mexicali, en ¿En California, tuve mi primer contacto con lo que sería la danza contemporánea, gracias serio? a una maestra que fue la creadora del movimiento contemporáneo en Baja California, que es Carmen Bojórquez. Y ya después me avisaron sobre el asunto de que se abriría una universidad aquí en Hermosillo, Sonora, en Unison, de una licenciatura en danza, y pues decidí venirme para iniciar los estudios a nivel licenciatura. Me llamó mucho la... Perdón, sí, perdón, ¿me decías? Eso fue en 1997. Ah, muy bien. Me llamó muchísimo la atención ahí, pues, indagando, ¿no? Acerca de ti, que fuiste el primer hombre en inscribirse en esa licenciatura, en inscribirse, en graduarse y pues también en titularse. Y el único de esa generación activo escénicamente todavía. En serio, qué increíble. ¿A qué crees que se deba eso? O en ese tiempo, ¿no? Quizás no era muy usual que un hombre quisiera estudiar o que estudiara, ¿no? La disciplina de la danza contemporánea en este caso. Pues lo que pasa es que no es como muy popular Común. el asunto, pero sí hay mucho varón que está incluido en esto. Aquí en Sonora hay mucho movimiento dancístico gracias a que un rector, allá por 1940 y tantos, cuando inició la universidad, Sí. creyó importantísimo traer a especialistas en ópera, en danza, en teatro y en plásticas. Entonces, Okay. hay una gran tradición cultural del arte acá en Hermosillo y hay mucho movimiento. Pero sí, cuando yo llegué a inscribirme, fue así un escándalo, porque ¿a dónde vienes? A danza. Y de verdad estaba la gente de un cuarto, ¿qué? ¿A danza? ¡Oh, un hombre! Se Entonces, asustaron. sí, fue así que ¡wow! Y pues bueno, yo había andado, como te digo, después de la prepa fueron 5 años de andar probando, estudiando aquí y allá, pero pues es caro, y sobre todo cuando uno se tiene que costear todo. Entonces Claro. aquí en la Universidad del Sonora encontré clases de danza, de teatro, de música, de arte, de historia del arte, todo Sí. por un precio bajísimo. Y sobre todo si tenías buena calificación, los semestres salían prácticamente regalados. Así Así que, es. así fue. Ok, sí, la Universidad de Sonora, yo también estudié ahí, fíjate, y te escucho y me emociono. Claro, yo no estudié lo mismo que tú, no tengo ese talento para el baile, pero estudié comunicación y sí, efectivamente tienes toda la razón. Es una muy buena universidad y pues en el arte, qué mejor, ¿no? Que pudiste encontrar ese espacio, ¿no? Para poder desarrollarte. Claro, sí, digo, de verdad fue un alivio. Yo hice una audición para la NYU de Nueva York, para la licenciatura en danza y fui seleccionado en San Francisco. Todos los hombres que hicieron audición en el 96 en San Francisco, fui el único hombre aceptado, pero no tenía papeles americanos, entonces me aceptaban, pero yo tenía que costear todo. Entonces era Sí. carísimo, carísimo. Entonces no pude conseguir los recursos para estudiar en Nueva York. Entonces Me imagino. Hermosillo fue la opción. Sí, imagino que te pesó no haber podido ir a Nueva York, pero bueno, ahora sí que el que quiere
realmente estudiar, prepararse, salir adelante, donde quiera lo hace. Así es. Okay, qué padre. Y bueno, ¿quién te inspiró? ¿Tienes alguien que te inspiró de pequeño? ¿Algún familiar, no sé, algún artista a lo mejor que tú veías en la tele y decías, yo quiero de grande o en un tiempito más, bailar o actuar como él? Pues en principio mi máxima inspiración es mi padre. Mi padre Okay. y mi madre, que en paz descanse, ellos eran una pareja muy particular a la hora de bailar. ¿En serio? Su forma de moverse era muy atractiva, siempre eran, jalaban la atención de las reuniones, de las fiestas, y además siempre eran el centro de atención de donde ellos bailaban. Entonces, eso era, pues así crecí, igual que mis hermanos y hermanas. En mi casa todos somos bailadores. Y bueno, eso por lado, es como principio, ¿no? En principio. Y Claro. como artista, fue también Fred Astaire, fue así como algo que me llamó muchísimo la atención. Fue de los primeros recuerdos de mi infancia que yo tengo haber visto una película de él. Sí. Resortes, bueno, Ay, buenísimo. Resortes también, me emocionaba mucho ver sus películas. Jim Kelly, el de Cantando bajo lluvia, o sea, ese tipo de hombres súper talentosos y con un estilo único fueron así como que muy importantes. Así es. Qué padrísimo que en tu casa y qué mejor que con tus papás, ¿no? Tenías pues esa ejemplo, inspiración, que siempre que los veías bailar, pues me imagino que ya se te creaba en la cabeza, ¿no? Esas ganas de poder bailar. Y bailaba, ¿no? Y bailaba siempre. Sí. Sí. ¿En algún momento pensaste, cuando soñabas con eso, pensaste en que te ibas a dedicar de manera profesional a esto? Sí, siempre, siempre. Okay, Y ajá. eso ha sido también una decisión que defiendo a la fecha, aún estando casado, aún teniendo dos hijas, aún con todo lo que representa sacar adelante una familia. Como ahora que estamos en plena pandemia y que he seguido haciendo Sí. cosas y pues tratando de adaptarse a todo lo que esta nueva normalidad nos está Sí. poniendo, les comento a gente cercana que en mi cabeza no existe el plan B, ¿no? Mi plan A es este y seguirá Sí. siendo este, ¿no? Entonces, tengo que adaptarme y tengo que buscar las formas y los caminos para seguir generando, para seguir con este proyecto artístico, pero sobre todo con este proyecto de familia, ¿no? Que es para mí básico y fundamental. Exactamente. Y bueno, justamente esto que mencionas de la pandemia, ¿cómo lo has sobrellevado? ¿Cómo has hecho? Porque pues ahorita está complicado, ¿no? Hacer presentaciones, acudir a eventos. ¿Has tomado este tiempo para, no sé, quizás crear algún proyecto? ¿Cómo has invertido este tiempo en el cual, pues, desafortunadamente no se puede hacer mucho, ¿no? En cuestión de presentaciones. Exacto, pues yo estoy muy feliz. Ha sido ya un año, vamos para un año en el que nos hemos sumergido en esta piscina de emociones, en este tobogán de emociones. Y bueno, en principio he aprendido, bueno, estoy aprendiendo la herramienta de la edición de video, porque ahorita todo es por video. He estado entrado a convocatorias que lanzó el Estado de Sonora para apoyo a los artistas y por fortuna gané todas a las que entré y todo por video. Entonces Increíble. fue muy bueno eso. Felicidades. Entré a un concurso de videodanza a nivel nacional y gané mención honorífica, ¿no? En serio, híjole, qué orgullo. Entonces, cerré el año, digamos que fui el único artista sonorense en cerrar el año con una propuesta escénica por video.
¿no? Claro. Y porque recaudé, conseguí patrocinadores y esa función estuvo pagada, pero gratis para el público. Y también fui el primer artista sonorense en iniciar el año con una función virtual, ¿no? Entonces, qué original, qué padre. Pues no sé si es original, porque ahorita todo el mundo está haciendo eso, pues, pero es lo que, vaya, es lo que tienes que hacer, y como te repito, no hay plan B. O sea, no hay plan B. Para mí es la escena, para mí es trabajar en esto que me gusta, sí diversificar, porque los otros proyectos que surgieron en esta pandemia, regresando a tu pregunta, o continuando con tu pregunta, es un proyecto que se llama Sonora Baila Así. Ajá. Iba a ser un proyecto de televisión en la televisora estatal, Telemax. Ya tenía contrato firmado y todo, ya estaba aprobado el proyecto, y hubo ahí algunas cosas que no me sentí cómodo, y si algo defiendo completamente es trabajar en la mayor armonía posible, en nada que para mí me provoque no estar pleno, ¿no? Y parecía que las cosas no iban a estar como prefiero trabajar. Entonces desistí, con contrato firmado. Y ahorita continúo con este proyecto, ya por mis redes sociales. No tanto como iba a ser en el formato televisivo, pero sí me quedé con la propuesta de entrevistar a personas que se dedican al arte del movimiento, a hacer danza. Así es. Este es un proyecto con el cual pretendes resaltar pues a los sonorenses, ¿no? A los artistas de todos los géneros dancísticos. Exactamente. Y ahorita ya estoy justamente en la tercera temporada. Ya van 20, ahorita esta semana sale el programa 24. He entrevistado a casi 60 personas que se dedican al movimiento. Y entonces ahorita ya estoy en la tercera temporada y estoy aterrizando la cuarta, que es la que ya me va a llevar a la celebración del primer aniversario. O sea que hay mucho que hacer. La verdad que has hecho bastante. ¿Solamente los entrevistas o también tienen alguna participación, algún número en especial? Bueno, esta tercera temporada, la primera temporada fue así como lo estamos haciendo tú y yo. Ok. En vivo, así. La segunda temporada, como me causaba un poco conflicto, porque ya es que a veces se va la señal o no se escucha. Ay, sí. Entonces, la segunda temporada ya lo hice grabado, lo grababa y ya lo producía con videos y con imágenes de los y las invitadas. Ajá. Y esta tercera temporada, la cereza del pastel es que estoy haciendo duetos con el entrevistado o la entrevistada. Entonces, que tienen una premisa, me parece muy interesante, porque ellos, es una propuesta de los artistas invitados, ellos proponen lo que quieren hacer, ellos dirigen, y en 10 minutos se tiene que realizar la coreografía o la propuesta, que no debe durar más de un minuto. Entonces, ¿en serio? ¿Y cómo has visto la respuesta de todo esto que estás haciendo? Tanto para ti y para las personas que están participando, por supuesto. Pues muy contentos y muy agradecidos. De hecho, esta tercera temporada no hubo ese dueto, porque fue una entrevista vía Zoom solamente con tres hermanas de aquí de Hermosillo, que tienen una academia de baile, que ya tiene de danza, que tienen 35 años. Entonces, ellas están en diferentes puntos ahorita, y sus clases son virtuales. Entonces, toda la entrevista fue virtual y fue muy emotivo, muy bonito, porque fue rendir homenaje a tres mujeres emprendedoras hermosillenses que tienen 35 años de constancia y permanencia en un proyecto que se llama Tiare, por el cual han pasado un sinfín de en su mayoría, niñas que ahí han crecido, ¿no? Entonces, fue muy emotivo. Pude contactar a muchas personas del medio, que felicitaron a ellas. Entonces, fue una entrevista muy, muy bonita. Ellas quedaron muy, muy contentas.
Ya lo creo. Qué bonito y qué padre que pues eso se haya logrado transmitir, ¿no? Porque ustedes, pues los artistas están acostumbrados a presentarse frente a un público y el contacto pues es más directo, ¿no? Es todo más natural, por así decirlo. Y bueno, qué padre que han podido lograr, pues en cierta manera, ¿no? Poder transmitir eso con las personas que los ven. Así es, Gaby. Mira, yo pienso que ahorita la vida nos está dando una lección tremenda. Este Sí. tren sigue avanzando con nosotros o sin nosotros. Así Creo que es. la actitud que uno tome frente a esta situación es fundamental. Ahorita es imposible, porque así nos lo están haciendo saber, es imposible que los teatros estén abiertos, ¿no? Sí. Entonces, es adaptarse. Ahorita el punto es adaptarse. Exactamente. Y eso creo que cuesta trabajo, pero vale más. Entre más rápido lo hagamos, es mejor. Sí, tenemos que adaptarnos, no queda de otra. Pero bueno, lo importante es, pues no rendirse, seguir y pues cada quien, ¿no? Dependiendo sus gustos, sus profesiones, buscarle el lado. Así es. Mira, como anécdota te comparto, en un grupo de WhatsApp de amigos, alguien compartió hoy por la mañana el nuevo techo que le pusieron a la Catedral de Notre Dame, ¿no? Entonces, el techo, las fotos que están compartiendo es como un vitral enorme, bellísimo. Ajá. Entonces, pues se empezó ahí el debate, ¿no? Que no, que sí, que no, no sé qué, ¿no? Entonces, tenemos un amigo que es arquitecto que está en este grupo y es. Entonces dice, Okay. eso es una fake news, ¿no? O sea, eso no es real, ¿no? Pero Okay. yo antes les había puesto, bueno, por lo pronto me parece muy importante la metáfora. Para los que dicen que no estuvo bien que pusieran eso. La metáfora es, quema el techo, quema el techo, cambia el cielo. Y todo cambió. ¡Ay, no es cierto cómo era! Déjame, porque estaba padre. Si quieres, espérame, espérame. No te preocupes. Está buena, Gaby. Está buena la Aquí, aquí, aquí te espero. meta. Tenemos tiempo. No, lo digo en buena onda, no hay problema, yo aquí te espero porque me interesa lo que nos quieres decir. Mira, verás. Yo le puse. Ah. Quema tu techo, reconstrúyelo y cambia tu cielo. Ok, está muy, muy cierto. Lo reconstruyes y cambia tu techo. O sea, si se quemó, no lo puedes igual. O sea, es una oportunidad porque las fotos están bellísimas. Pareciera, o sea, si fuera real, es una cosa tremenda o súper artística. Ajá. Pero parece que es una noticia. Pero sí es, quema tu techo, reconstrúyelo. Y cambia tu cielo, ¿no? O sea, cambiará, cambiará. O sea, Okay. si decimos, queremos regresar a lo de antes, no se puede. Después de lo que estamos viviendo ahorita, regresar a lo de antes, o sea, ¿cómo? Es prácticamente imposible. No, Y exacto. bueno, esto que nos estás hablando de ese techo, pues aplica, ¿no? En gran medida en esto que nos está sucediendo. Ya no vamos a ser los mismos, pero podemos ser una mejor versión si nos lo proponemos, por supuesto. Exactamente. Es que creo que esa es la lección que, bueno, al menos mi familia, mi esposa, mis hijas, yo, es lo que la lección que queremos ver, ¿no? Claro. No debemos ser los mismos. O sea, no podemos seguir siendo los mismos. Hay algo que tenemos que mejorar. Hay algo que podemos y debemos cambiar para el Debemos. bien de nosotros, porque en principio, si cambiamos el núcleo, en este caso familiar, que es donde empieza todo, ¿no? Vas haciendo vibraciones, ¿no? Entonces, si una familia está conformada en una armonía y en un sustento de vibrar en una energía alta, pues eso tiene consecuencias buenas, como si haces lo contrario también, por supuesto. Exactamente. Y bueno, Manuel, pues regresando después de esta súper reflexión que nos acabas de compartir y anécdota también,
Bueno, pues tienes varios proyectos, has hecho varios proyectos como el que mencionaste anteriormente, Sonora Baila Así. También está Mamita Querida, ¿nos puedes platicar acerca de ese proyecto también? ¿De qué trata? Pues mamita querida, ha sido un regalo tremendo. Fíjate que mi madre Ajá. falleció el 24 de diciembre del 2010. Híjole, nuestro más sentido pésame. Gracias. Todo el 2011 fue un año tremendo, fuertísimo para mí, Sí, me imagino. muy fuerte. Entonces, yo, mi estilo artístico con el cual yo me di a conocer la danza nacional es una fusión norteño contemporánea. Hay una fusión de bailar norteño, pero con un lenguaje contemporáneo. Sí. Entonces, cuando pasó lo de mi madre, yo empecé así como, quiero hacer otra cosa, tengo necesidad de hacer algo que rompa con lo que yo vengo haciendo, algo que me provoque artísticamente, algo que me genere un reto. Sí. Fue cuando en la Ciudad de México estaba ensayando una obra muy, muy, muy padre que me gustó mucho. Y ahí me invitó el maestro Tito Vasconcelos, el autor de Mamita Querida, a ver la revelación de placa del 25 aniversario de Mamita Querida. Okay. Entonces, cuando yo vi esa obra, dije, yo quiero hacer esto. Sí. Esto es, o sea, yo ya quería que se acabara, pero porque no podía parar de reír, dije. Entonces, cuando le dije al maestro que si podía hacer esta obra en Hermosillo, en principio él me dice, ¿estás seguro? ¿No? Sí. Pues es transformarme en una mujer, ¿no? Es caracterizar a una mujer. Sí. Y le digo, sí, estoy seguro, estoy seguro. Sí tuve que hacerle un tratamiento. Porque cuando yo vi esta obra, la vi en un gate de maestro allá en Ciudad de México, que es el Cabaretito. El lenguaje, el discurso de la obra estaba muy enfocado a un público gay. Okay. Yo aquí en Hermosillo, yo la quería, no la quería presentar exclusivamente a un público gay, sino a un público totalmente diverso. Sí. Entonces sí le hice unos ajustes y fue muy padre la respuesta del público. La estrenamos en los días previos de Navidad del 2012. Okay. Fue un éxito y nos fuimos a los días entre Navidad y Año Nuevo. Retacado, bueno, estábamos en un lugar muy pequeño, en un restaurancito de aquí de Hermosillo que está en el centro, se llama Está Cabral. Oh, Y sí. nos fue súper bien y entonces dijimos, pues vámonos 2 días antes del Reyes, porque pues la gente todavía está de vacaciones. Y nos fue muy bien. Sí, Muy en serio. bien. Y entonces nos seguimos todo el 2014, todo el 2013 y la mitad del 2014. El 2014 me fui con mi esposa y mis niñas, nos fuimos 3 años a vivir a la Ciudad de México. Pero Okay. desde el 2012 estamos ya de tradición. Cerrando el año con Mamita Querida, con la función de Mamita Querida. Les fue bastante bien, entonces. Le Sí. atinaste cuando pensaste en hacer ese proyecto. Sí, ha sido bien bonito, ha sido muy bonito, ha sido un reto. Me tocó el Teatro Cabaret. El Teatro Cabaret es un teatro de crítica, crítica social, crítica política, ¿no? Es un teatro de izquierda, es un teatro que trata de empoderar las cuestiones sociales, ¿no? Las cuestiones Sí. que se creen deben ser justas, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando empezamos, estaba el final del sexenio de Guillermo Padrés. Está Cabral, está justo atrás del Palacio de Gobierno, ¿no? Y pues todo, Sí. o sea, no se inventa nada, todo se juega mucho con el día a día de las noticias, ¿no? De lo que nuestros personajes políticos nos regalan. Y vaya que nos regalan tantas cosas que quisiéramos que no. Entonces, Sí. eso fue lo que gustó. Hubo gente, hay una señora que ha visto la obra 15 veces. 15 veces. Porque nunca es igual, siempre hay un tema, siempre hay algo que cambia. Y bueno, nos tocó el final de Padrés, nos tocó la campaña de Claudia Pavlovich y el inicio de Claudia Pavlovich.
Y pues siempre el mamita es muy directa, muy dice las cosas. Y entonces ¿cómo son? Es la que eso le gusta a la gente, porque de alguna manera el arte es una catarsis, para el público, es una forma de verse, de conectar. Desahogo. Desahogo, eso es parte del arte, eso es parte de la función del arte, ¿no? Entonces, okay. Ahorita ya estamos, seguimos con mamita, bueno, ahorita no, pero justamente cerramos con mamita virtual el año pasado, el 30 de diciembre. Y ahora para el 14 de diciembre hice una presentación de Mamita Querida, no la obra, sino una versión, así como un making of o algo así de este. Sí. Para el 14 de febrero, pero ya viene el 10, o sea, siempre estamos, Y ahorita ya vienen las campañas. O sea que hay Mamita Querida para rato. Fíjate que cuando mi hija que ahora tiene 15 años, tenemos con mamita 8, o sea, ella tenía 7. Ok. Cuando la fue a ver y me dijo cuando tenía 7 años, papá, yo quiero hacerte, porque la obra de Mamita Querida es Mamita Querida y Cristina. Ajá. Desde cuando yo crezca, yo quiero ser Cristina. Pero cuando yo crezca, vas a estar viejito, entonces a lo mejor tú ya no vas a poder. Pues mira, ya tienes a una probable candidata para que te pueda sustituir. Ay, sí, está. Sí. Se parece al papá, y a la mamá también. Muy bien. Y bueno, pues has hecho otros proyectos también, como por ejemplo Norte Arte. Se me hace muy padre el nombre de este proyecto. Y bueno, pues es un proyecto que creaste en el año 2010, es así, y bueno, con el cual representaste a México en lugares muy importantes, impresionante, como China, Shanghái. Sí, fíjate que bueno, no, esta obra la estrené en el 2004. Ok. En el 2004, en el 2010 fui por segunda ocasión a Shanghái. Ok, perdón. Esta obra, no te preocupes, esta obra se llama Norte Arte. Ok. Pues ya ves que decimos, cuando alguien se nortea. Sí, se norteó. No vas a nortearte, no, por ahí, sí. Por allá. Entonces, esta obra, que es mi primer unipersonal, lo hice justamente eso. La tarea escénica para mí era hacer un solo, que nunca había estado solo en un escenario, hablar y cantar, que no soy actor, bueno, ahora ya puedo decir que he hecho cosas de actuación. Ajá. Y cantar, canto horrible. Entonces hice la creación de un personaje de esos que hay muchos cantantes que no cantan, pero están llenos de fama. Entonces este es un personaje que justamente con el lenguaje que te compartí al principio, norteño contemporáneo, que se hizo como justamente para poder llevar danza a este público que no propiamente le gusta la danza. Pero ya es algo que resuena contigo, ¿no? A alguien con botas, con sombrero, con un movimiento que tú reconoces, entonces ya te das el permiso de ver y con eso tú ya metes pues cositas. Sí, entonces, ya lo puedes hacer parte de ti. Exactamente. Entonces, lo interesante de este proyecto, que cuando yo hice la creación del personaje, que es como mis personajes siempre son así como saltereros, ¿no? Porque todos son grandes, todos son divos, todos son reyes, todos son muy así como empoderados. Entonces, superhéroes. Sí, sí, casi. Entonces, el personaje que se llama Meño, cuando hice la creación del Meño, puse que el vato había triunfado en Asia, en China, en Japón, en todo el Oriente, ¿no? Eso es, hay un video en la obra donde él dice eso, pero es la creación del personaje. Pues sí. Es todo un decreto brutal porque el primer país al que fui fue a China. Lo presenté en el 2005. Lástima que en aquel entonces no teníamos la forma de grabar tan fácilmente como ahora. Y sí, no había ese boom, ¿no? Y sobre todo en aquel entonces China no estaba tan abierta, se estaba empezando a abrir a Occidente, pero no tenía esa apertura que hay ahora.
Exactamente. Se grabó, pero fue fue televisora local, o sea, nosotros no tenemos ningún video, pero hay gente que del equipo que fuimos, que fueron testigos del éxito que se tuvo. Es que yo interpreto a un artista, a un rockstar mexicano, del regional mexicano, y las chinitas creyeron que era realmente, yo creo, un cantante famoso en México. Sí. Porque en la obra canto tres canciones originales que se hicieron, las hizo Rolando Salgado, un compositor sonorense. Y ando con sombrero y baile de nuevo. Y hay una escena en la que yo me bajo al público, pero yo actúo que la gente no me deja pasar, como cualquier artista famoso que se le ocurra, Sí. es imposible. Entonces, Todo, yo. perdón, todo lo interpretaste en español. Sí, bueno, sí, exacto. Bueno, aquí lo importante es que el lenguaje del cuerpo es universal. El Sí, lenguaje de la danza es universal. por supuesto, pero me refiero a los temas, interpretaste algunos temas. Sí, en español, lo único Okay. que decía en chino era Ni Hao Ma Shanghai, que es hola, ¿cómo están? Fue todo. Y era una locura. Así, Ajá. o sea, cuenta que estaban frente a Luis Miguel, por mi madre. Ya me imagino. Sí, yo ahora digo, pues que yo debía haber hecho más, algo más por quedarme en China. Sí. Más porque de verdad he tenido funciones muy exitosas en México y en otras partes, pero esa ha sido con Es mayúsculas. un público muy, muy entregado, muy apasionado. Sí, y además, pues obviamente, así como para nosotros ellos nos parecen exóticos, pues también Sí. es igual. O sea, imagínate, alto, moreno. No Ajá. guapo, pero ahí con sombrero ya uno pinta, ¿no? Ya le das el gatazo, ¿no? Y sobre todo que, bueno, mi éxito con mis parejas que he tenido ha sido bailar. O sea, cuando yo estaba joven y que yo quería salir con alguien en una fiesta, yo sabía que lo que tenía que hacer era ponerme a bailar. Porque Okay. antes que bailarín, soy bailador. Si no, síganme en Okay. TikTok para que vean. ¡Ah! Sí. Muy padres los bailes y la Muchas combinación que haces de la danza contemporánea con lo norteño. Y bueno, pues gracias. qué impresionante lo que viviste allá en China. ¿Cuánto duró esta temporada? No, fueron tres funciones solamente. Fueron Solamente tres tres funciones. funciones. Y luego, fíjate, me presenté en Canadá. En la obra, hay una escena donde hago un rodeo, ¿no? Ajá. Emulo que estoy en un rodeo, ¿no? Pues, Sí. ¿cuál es mi sorpresa? Que en hola, que en Canadá, en Alberta, está el rodeo más grande del mundo. Okay. O sea, vaqueros hay en todas partes. O Ajá. cuando me presenté en Costa Rica, me presenté en la embajada de España en Costa Rica. Imagínate Sí. cuánta cosa multicultural. ¿Qué Fue contraste? bien bonito. Y Exactamente. O sea, o uno igual que pudiera me presenté. pensar, perdón. Dime, tú. No, adelante, discúlpame. Pensé que habías terminado de hablar. No, Ah, no, eso, pues que me he ajá. presentado así en pueblitos, en canchas, en super Sí. escenarios, Sí. y para el meño, la mayor de las veces ha sido muy positiva la reacción del público. Sí, afortunadamente. Y bueno, pues generalmente se dice, no sé si en algún momento a ti te llegaron a decir esto cuando estabas estudiando, cuando ya estabas decidido, ¿no? A dedicarte de lleno, pues al arte, a la danza, a la actuación. Generalmente se le dice a los artistas, no, hombre, ¿para qué te dedicas a eso? No te va a dejar nada, no vas a poder vivir de ello. Pero bueno, a ti te ha ido súper bien, gracias a Dios. Y bueno, Mira, ¿qué le recomiendas a los jóvenes que tienen la inquietud, ¿no? De desarrollar una carrera, una profesión dentro de la danza o dentro de cualquier rama, ¿no? Del arte.
Pues mira, Gaby, para empezar, esta frase justamente yo la escuché y odiaba esa frase. Me imagino. Odiaba, odiaba esa frase porque decía, entonces, ¿por qué estás, o sea, qué estás haciendo tú aquí? Pues, ¿no? ¿Qué me estás tú entonces queriendo enseñar a mí si tú mismo que me estás enseñando me estás diciendo eso? ¿No? O sea, me parece una Absurdo. absurdo completo. Es una frase que jamás quise escuchar. Jamás quise acuñarla para mí. Y ahorita, ahorita en este momento, la vida justo nos está diciendo eso. Las grandes empresas, los monstruos del mundo, están cerrando, están quebrando, están, o sea, ahorita está sobreviviendo quien se está adaptando, quien está defendiendo su vocación. Hoy, el día de hoy, entrevisté a tres chicos que están bailando en la calle, que tienen 2 años, 3 años en un crucero. Están 8 horas diarias bailando cada vez que tiene el semáforo. Y realmente Uno sí de se ellos, puede, de que se puede, se uno puede. de ellos, claro, uno de ellos ya es padre. Todos los días sacan entre 500 y $600. Y Muy bien. son chavos de colonias. De colonias vulnerables, donde la droga y las tentaciones negativas están a la flor del día, a la orden del La día. orden del día, Y ellos sí. están ahí y están trabajando y llevan el pan de cada día a su casa. Entonces, ¿y qué los está salvando? El arte, porque el arte callejero es fundamental y es esencial y es parte de la historia, ¿no? Y Entonces, sí. ahí está, el que quiere, el que eso es buenísimo, el que quiere puede. Así que si está alguien ahí que se quiere dedicar, tus papás siempre van a querer lo mejor de ti, para ti, muchos papás nos piensan que de esta carrera no se va a vivir. Pero bueno, a Jennifer López, su mamá la corrió de su casa porque te dijo, si no vas a estudiar universidad, no, no quiero que te dediques a eso porque no vas a ganar dinero. Bueno, Híjole, y no. ahora la mujer es súper millonaria, famosa. O sea, bueno, no todos podemos tener esa suerte, ¿no? O quién sabe, pero a todo mundo se le llega tu tiempo. Trabajo no engaña. O sea, la constancia, la permanencia, la dedicación, la entrega, la disciplina, no se equivoca ni siempre va a haber un momento en la que la vida te va a dar esa recompensa. De entrada, la recompensa ya la estás teniendo por defender lo que tú quieres hacer. Así es, muy buenos consejos. Siempre hay que seguir adelante, aunque sea difícil, porque me imagino que a pesar de que, o qué bueno más bien que te ha ido súper bien, has tenido también obstáculos. ¿Recuerdas alguno que puedas compartir, así algo súper difícil que te No, haya pues qué te puedo tocado? decir. Te digo, en el 2014 me fui con mi esposa y mis hijas a la Ciudad de México. Vendimos nuestra casa, cerramos nuestro negocio, teníamos una escuela, un estudio de danza, vendimos nuestros carros, quemamos las naves porque nos fuimos siguiendo el sueño del papá de querer triunfar en las grandes ligas. Tuve la posibilidad de actuar en telenovelas, tener momentos en telenovelas como El Hotel de los Secretos, antes Marta Querichita, Dos veces Ana, Papá toda madre. Ese fue la telenovela donde tuve más capítulos. De hecho, hoy me acaban de depositar de la Andy regalías que todavía llegan por esas novelas en las que participé. Mira, qué padre. Un poquito, pero bueno, ahorita lo que caiga es bueno, ¿sabes? Pero pues es el fruto y es el resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo. Exactamente. O sea, sí hubo cosas, hice una película de corte independiente, de un casting que vi en Facebook, pero estabas resultando muy, muy duro mantenernos a todos. Mi esposa no podía trabajar, ya estaba trabajando, pero no podía trabajar más porque las niñas estaban muy chicas todavía. No, no, Claro. o sea, no, o sea, no puedes dejarle a tus hijos a cualquier persona. Entonces, pues fue un momento muy duro tener que regresar.
tener que regresar. Pero la vida es así, o sea, uno aprende y, sí. Y lo importante es no la experiencia. O sea, y mira qué maravilla, nos regresamos. Ajá. Las 2 semanas fue el temblor del 2017. Híjole, o sea, que justo a tiempo. Nos hubiéramos vuelto locos porque ya una niña iba a estar en la secundaria, la otra en la primaria. El departamento donde vivíamos nosotros, el edificio atrás estuvo a punto de caerse. Los vecinos duraron 3 meses sin entrar, sin poder entrar. No. Ay, no, qué terror. Mira, por algo pasan las cosas. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. El tiempo que estuvieron allá, pues, no fue fácil, como comentas, pero más sin embargo, pudiste hacer cosas también del lado de la actuación, porque no nada más eres bailarín, también eres actor, y bueno, qué padre que pudiste incursionar, ¿no?, en esos proyectos y tomar más experiencia. Sí. Y bueno, pues, ahora estás de regreso en Sonora, pero bueno, eso no impide, ¿no?, que sigas haciendo lo que tanto te gusta. No, para nada, para nada. Ok, Manuel, ¿y tienes proyectos en puerta? ¿Tienes algo por ahí que estés pensando en hacer? ¿Lo puedes compartir? Pues ahorita está, de hecho este fin de semana me voy a Cananea, Sonora, porque me quedé en un cortometraje con un personaje muy, muy interesante, me parece, y estoy muy contento porque el cine es el cine, ¿no? Sí. Es un sueño, ¿no? Entonces, es un cortometraje, fui a un casting y me quedé, y muy interesante, muy agradecido con este chico, que es un chavo muy joven, José Esteban Pavlovich se llama, y muy padre porque tuve la oportunidad de ensayar, ¿no? Que es la televisión es lo que de pronto me pasaba, que está todo muy rápido, no hay tiempo de ensayo, sientes que no tienes posibilidad cuando no eres el actor protagónico y cuando no eres la figura a la que tratan así con, sí, ¿no? Entonces sientes que no tienes oportunidad de mostrar lo que tus capacidades, ¿no? Aunque bueno, también justamente ahí está la oportunidad de que en esos momentos tienes que mostrar tus capacidades. Sí, es una paradoja, es una cosa muy interesante. Pero viene eso, hay por ahí otra cosilla que ojalá que se haga. El año pasado en pandemia hice Saludos de Mamita Querida en personajes para el 10 de mayo. Y por ejemplo, eso fue buenísimo, o sea, entró una cantidad de dinero bastante decente, ¿me explico? O sea, ojalá que este año se repita. Y estoy escribiendo, empecé a escribir algo hoy, justo hoy empecé a escribir algo para niños. Jamás he hecho nada para niños y niñas. Okay. Y hoy me despierto muy temprano y es cuando empiezo. Te surgen las ideas. Sí. Esto que vas a escribir o que estás escribiendo para niños, ¿piensas sacarlo pronto todavía? Para octubre y noviembre. Muy bien. Que esperemos que ya la cosa pueda ser presencial y todo. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque también los niños, pues, les gusta, ¿no? Todo este asunto del arte. Y qué mejor que desde niños, ¿no?, empiecen a leer, a ver, a descubrir. Y puede ser que muchos de ellos, ¿no?, también se dediquen a esto. Sí, fíjate que es muy bonito porque ahí tengo muchas, muchas personas que me han compartido que cuando me vieron empezaron a tomarse. Hay una chica que hizo su maestría en Rusia de maestra de ballet. Ok. Y me topé con ella en un curso en la Ciudad de México hace como 3 años. Y me dijo, no sabes quién soy, me dice, pero yo te vi bailar en Morelia y tú ahí nos dijiste, después de que terminaste la función, que si había una persona que creía que ya estaba tarde para empezar su sueño de dedicarse a la danza, nunca es tarde, porque yo empecé tarde, ¿no? Mira,
Qué bonito. Me dice, y eso que tú me dijiste fue increíble. Y ahí tomé la decisión y gracias a eso acabo de terminar mi maestría de maestra en Rusia. Híjole, me imagino que sentiste muy bonito cuando esa persona te comentó, pues lo que había logrado, ¿no? Tremendo, porque alguien ya me había, una compañera ya me había compartido una entrevista donde esa chica menciona que gracias a Manuel Ballesteros, ella decidió dedicarse a la danza y cuenta la anécdota. Entonces, ella me había compartido esa entrevista, pero yo no vi que a la chava en persona, ¿no? Sí. Y ella me dijo y dices, wow, fue muy, muy, muy padre. Te quedaste fascinado. Sí, pues porque dices, bueno, ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena, porque Sí. sí, efectivamente, no ha sido fácil, pero ¿qué es fácil, no? ¿Qué es fácil? Cuando realmente estás haciendo lo que Sí. quieres hacer, sabes que así es. Yo un día le dije a mis hijas, cuando nos íbamos a regresar de México, que la mayor, ya que tenía 12 años, me dijo, y entonces, papá, ¿para qué nos vinimos, no? Y le dije, porque no tenemos, vendimos todo, ¿no? Y le dije, mira, Sí. si yo puedo heredarle a ti y a tu hermana cosas materiales, ojalá que pueda. Pero lo que sí quiero heredarles es la pasión, la entrega, la disciplina, la dedicación a lo que sea que ustedes se van a dedicar. Y eso es lo que ustedes están viendo en mí y en su mamá. Me Entonces, encanta. eso es lo que yo sí les quiero heredar y la única manera de heredárselo es que ustedes lo estén viendo y ustedes lo El están viendo. ejemplo. Exactamente. Me encanta esto último que acabas de mencionar porque es lo que debemos de tomar todos en la vida, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que con este mensaje para despedirnos. Desafortunadamente el tiempo, Manuel, se nos ha terminado, pero bueno, me encantó esto último que acabas de decir. Te agradezco muchísimo, muy interesante, muy padre, toda o parte, ¿no?, de tu historia que nos compartiste aquí en el programa. Y bueno, pues por favor nos puedes decir tus redes para todas las personas que te quieran seguir, que quieran conocer más de ti y de tu carrera. Ay, pues muchas gracias. Mira, mi Facebook es, mi fanpage es El Manuel Ballesteros. Mi TikTok, que acabo de entrar a TikTok porque hay que entrarle, también Sí. es igual, arroba El Manuel Ballesteros. Y el Instagram es igual, solamente que con doble S al final. El Muy bien. Manuel Ballesteros. Y muchas gracias por este tiempo, por permitirme compartir esto contigo Al y con contrario. Al contrario, muchísimas gracias, Manuel Ballesteros, actor, bailarín, pues un artista escénico, súper talentoso y orgullosamente sonorense. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Y bueno, pues antes de irnos, quiero comentarles a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que si les gustan nuestros programas, Comparte tu Corazón, Los Sonidos del Arte, y si gustan apoyarnos con algún donativo para que podamos continuar con dichos programas, les comento que lo pueden hacer a través de la siguiente dirección, es www.hohmp.com/donate. También pueden marcar el siguiente número, es 323-705-2111. Les comento que el tamaño del donativo no importa, lo que importa es que salga de su corazón. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, Manuel, virtual. Y bueno, te deseo mucho éxito en todos tus proyectos y espero que algún día, pues, me toque. Tenga la oportunidad de verte en vivo y a todo color en algún proyecto. pues espero que te cante cuando se pueda. Claro que sí, ya verás que sí. Y bueno, pues me despido también de todas las personas que nos vieron. Muchísimas gracias a todas las personas de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y México. Mi nombre es Gaby Valderrama. Hasta la próxima.